Pero el 30 de septiembre del 2016, llegando al punto de trabajo sexual, llegó un cliente solicitando servicios. Varias de nosotras lo bateamos, ¿no? Que lo vimos ahí medio ya pasadón, sin dinero, ¿no? Decía que nomás traía 200 pesos. Entonces, así como que ya ese tipo de clientes, por mi experiencia, ay, no es estarlos tolerando, soportando, y la verdad es que qué hueva, ¿no? Entonces, lo bateamos varias compañeras, pero Paola sí se sube por esos 200 pesos. Es el asesinato de la joven Paola Buenrostro. Un crimen más con carpeta de investigación que no ha presentado avances. Con un protocolo de atención a víctimas que no se ha materializado al 100%. ¡Paola! ¡La acaba de matar! ¡Paola! ¡Te estoy hablando! ¡Yo las amo! En entrevista para el canal Más Allá del Rosa con Jessica Fernández García, Kenia relató que vio cómo un hombre le disparó a su mejor amiga a bordo de un vehículo y confesó que la había matado tras escuchar su voz y descubrir que era una persona transexual. Sube y avanza el carro 3 metros y se detiene, pero cuando se detiene escucho que Paola grita mi nombre, pero desesperada. ¡Kenia, Kenia! Entonces corro al vehículo y cuando llego a la ventanilla del copiloto escucho unas detonaciones de arma de fuego, que es cuando me quedo impactada. Entonces cuando veo que mi amiga se empieza a desvanecer en los brazos de aquel hombre, este hombre la avienta al asiento del copiloto, me ve, me apunta con su arma y me dispara. ¿Te dispara? Me dispara, pero el arma se encasquilló. Si no, no te la estuviera platicando, chula. ¡Aguanta! ¡Aguanta, Paola! ¡Aquí estamos! ¿Cómo no le hablas a la ambulancia? ¡Ya, ya le hablaron! ¡Venga para allá! La muerte de Paola Buenrostro es considerado el primer transfeminicidio reconocido en la Ciudad de México. En el país, 3 de cada 10 personas desaparecidas son mujeres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Aunque no se tiene el dato desagregado real, un porcentaje importante también corresponde a personas de la comunidad LGBTTIQ+. El hombre que asesinó a quemarropa a la chiapaneca Paola fue detenido en flagrancia mientras ella agonizaba. Fue presentado ante el Ministerio Público. Allí, ella y sus compañeras entraron en un mundo de discriminación y criminalización por ser trabajadoras sexuales. Llego y alcanzo a entrar a la audiencia, entonces pues me presenté en la audiencia y sale el juez y dice, ¿hay algún testigo dentro de la sala? Y alcé mi mano. Y le dice al MP, ya se sabe el protocolo del Ministerio Público. Y se retira el juez, se acerca al MP y me dice, te solicito a que te retires de la sala para que no contamines la audiencia. ¿Contamines? Yo no sabía de leyes, yo no sabía de procesos judiciales, ¿no? Mi lógica decía, este cuate va para la cárcel. Confié en ese momento en las autoridades, dije, ok, me salgo, en algún momento voy a pasar a declarar. No, al terminar esa audiencia lo dejaron en libertad. Al asesino. Fue la corrupción, aseguró. El juez determinó que no encontró elementos para procesarlo, para hacerle justicia a la chiapaneca asesinada a quemarropa. No hubo declaraciones, no hubo pruebas, exámenes médicos o de balística. Solamente en el camino he tumbado a muchos funcionarios públicos, chula. No, o sea, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que logré, que es la 02-2019, fue dirigida a la fiscalía, donde tuvieron que modificar sus protocolos, hacer actos de no repetición, crear un protocolo, hacer una reparación integral del daño, hacer una disculpa pública y reconocer la violencia que generaron. Hace un año me hizo Ernestina Godoy la disculpa pública. Hoy honramos la memoria de Paola Buenrostro, mujer transgénero de 24 años de edad, originaria de Chiapas. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer sensible, sincera, generosa, llena de vida y de sueños. A ella, nuestro más respetuoso recuerdo. El día de hoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoce públicamente los actos de agravio cometidos en contra de Paola Buenrostro y Kenia Cuevas.
Paola dio su último grito y supo a quién darle su voz, que nunca iba a callar, y aunque por su muerte no se echó justicia, Kenia Cuevas se convirtió en una buscadora de justicia para las personas trans, llegando a cambiar y a impulsar la vida de cientos de ellas a través de su activismo. El Registro Nacional contabiliza 37 personas de la comunidad LGBTTIQ+, desaparecidas en un lapso de 58 años, de 1964 a 2022. Sin embargo, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans identificó al menos 124 casos entre 2012 y 2022. De estos, 69 personas permanecen desaparecidas, 55 fueron localizadas, 33 con vida y 22 muertas. Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.